República Dominicana. Emil Marián y Carlos Almanzar, acabamos de llegar de Marrakech porque estamos empecinados en hacer trabajos interesantes para todos ustedes. Y agradecemos al gobierno de aquella nación del norte africano, Marruecos, por permitirnos hacer estas investigaciones antropológicas. Claro, acompañado por nuestro gran coordinador, Leo Silverio, ese matatán que no deja de viajar por el mundo como cineasta. Mariani, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, sobre todo que... De venir de Marrakech, sí, una experiencia muy linda. Corto el viaje, agradable. Oh, pero venga. Sí, sí. Señores, bienvenidos a Celuloide. Carlos Almanzar, Emil Mariani, contentísimo de contar con su presencia. Desde ya queremos darle las gracias a nuestro cuarto programa, ¿no? Por este maravilloso... No, este es el quinto. El quinto, este es nuestro quinto programa. Por este maravilloso feedback que hemos recibido de ustedes, esta retroalimentación. Así que, sobre todo los que nos escriben por DM, gracias por ese apoyo. Bueno, señor Almanzar. Bueno, vámonos usted rápidamente. Tenemos algo de Sharon Stone, una mujer bellísima. Recientemente Sharon, a la que hemos admirado no solo por su belleza física, sino porque es una persona con un corazón grande, corazón entregado, vino a República Dominicana, ¿eh? Ella vino al país en una de esas campañas contra el SIDA. Si mal no recuerdo, en ese momento el doctor Joaquín Balaguer era el presidente del país. Sharon Stone vino a República Dominicana como parte de ese trabajo a favor de la gente que mucha sufre gente del no SIDA. Se acuerda de eso. No, no, porque eso lo sabemos nosotros, espérate. Esas son cosas exclusivas de nosotros. Bueno, pues Sharon recientemente habló del impacto... Que recuerden que ella sufrió un derrame cerebral, una hemorragia en el año 2001 y por la que los médicos le dieron apenas un 1% de probabilidades de sobrevivir y recordó los problemas que tuvo para conseguir trabajo después que se recuperó. Dice ella que estuvo en recuperación por 7 años y desde entonces no ha tenido trabajos estables. Ella afirma que en el ambiente de Hollywood no se suele decir que uno tiene algún problema físico porque de inmediato te marginan. Ay, no la llamen Maya. La actriz afirma que tiene cerca de 20 años marginada luego de haber sido una gran estrella de cine. Fue nominada por su trabajo en la película Casino 1995. Reflexionó sobre momentos de su carrera en los que tuvo que defenderse. Dijo que el adoptar una posición defensiva le causó muchos problemas dentro de la industria del cine y que a veces esto ha impedido que se le contrate. Detalló que ha hecho trabajos durante años para la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas para ayudar a sectores afectados. También enfatizó, y es defendiendo que está a las minorías, ella enfatiza que esa industria debe ser cada vez más inclusiva para abrirle las puertas a las minorías, latinoamericanos, negros, asiáticos. Abogó porque la diversidad no sea barrida por actitudes racistas y discriminadoras en Estados Unidos. En los años 90, su carrera como actriz despegó y protagonizó películas como El Vengador del Futuro, es el Total Recall, Bajos Instinto y Casino. Ganó un premio Emmy y un Globo de Oro. También la nominaron al Oscar por Casino. En el 2001... todo se derrumbó para ella y reveló que luego de sufrir la hemorragia pasaron 3 días antes de que la llevaran a un hospital y se vio obligada a volver a aprender a hablar, a caminar y a escribir. Todavía Sharon Stone consume medicamentos para poder controlar las convulsiones. Es una pena eso que le pasó a Sharon, ¿eh? Claro. Y tú notas la forma en que ella ha envejecido. La forma tan diferente que se ve de cómo ella era vino producto de eso, porque mucha gente no se enteró, no se acuerda de esa hemorragia cerebral y ven, ay, pero esta mujer sí envejeció raro. No, mi amor, oye, tuvo que aprender a hablar y caminar de nuevo. Pero eso demuestra también cómo el mundo del estrellato tiene sus dark sides, porque fíjate cómo la marginaron y prácticamente la abandonaron su suerte. Por eso es que los actores cobran tanto dinero cuando hacen una superpelícula. Cuando están en buena. Por eso es que le pagan millones. Pero no es ellos, es la industria. En ese sentido, por eso se maneja así. Entonces, miren el ejemplo con eso ahí de Sharon. O sea, que si ella no hubiera tenido éxito ni hubiera tenido esto, sabrá Dios.
Oye, porque es verdad. Dame noticia, ¿qué más tú me Pero tienes, más de 20 años sacada del cine. Yo lo sé, sobre mi hermano. Bueno, yo me voy a una noticia, pero de cosa actual, que prácticamente una noticia de estreno y que de paso va a ser la recomendada de cine que siempre tenemos para el final, pero decirla ahora. La saga Expendables, Carlos, empezó en el 2010. Ahí nunca se ha tirado un tiro. No, no. Un solo tiro no se ha tirado. En esos, la saga Expendables empezó en el 2010 y por fin la muy atrasada cuarta película ya va a venir el 22 de septiembre de este año 2023. Qué, bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué se atrasó la película? Recuerden que hubo algo llamado pandemia del COVID-19. Tú sabes que cuando vino el Festival de Cine de Cana Dorada, entre enero y febrero del 2020, Dolph Lundgren vino al país. Uh-huh. Y tuvimos la oportunidad en aquella ocasión, cuando trabajábamos en Caribbean TV, de entrevistarlo. Buena gente. En esa ocasión, Dolph, que es un tipo sumamente preparado, para que lo sepan, académicamente hablando. Sí, pero la gente cree que él es un burro. No. Un tipo tremendamente preparado. Dolph en aquella ocasión nos dijo que venía Expendables parte 4, que venía una cuarta parte. Pero ahí mismo vino la pandemia y eso atrasó el proyecto. Miren hasta cuándo, hasta ahora. Lo interesante de esta nueva versión, producida de nuevo por Millennium Films y Avi Lerner, Carlos, es que aquí Sylvester Stallone va a tener muy poca participación. Él no es el protagonista principal de esta versión. E inclusive uno de los productores es el mismo Jason Statham, que está como más en rol protagónico en esta nueva película. Por supuesto, habrá un reparto todos estrellas y dicen que una que otra sorpresa, pero ya lo saben que estamos pendientes 22 de septiembre de ver Expendables parte 4, que por fin va a llegar la película. Pero ponme por favor, señor Leo Silverio, Kendra, la foto, ¿ya la pusimos? Ah, para que la gente vea cuando entrevistamos a Dolph, sumamente agradable y tímido Dolph Lundgren, ¿eh? Una persona sumamente tímida, pero bien agradable. Me presentó a sus hijas, bellísimas, y nos habló de todo este proyecto. Traté de ponerlo a hablar español, pero... No se pudo. No se pudo. No se vas a poder, no. Como dice alguien por ahí. No se vas a no poder. Pudo. No. ¿Tú eres familia de Lundgren? De Dolph Lundgren. Ah, dice el que no, dice este joven que no. Emil, te tengo por ahí, tú sabes que HBO... Bueno, ya la empresa no se llama así. Hace unas cuantas semanas ya HBO no existe como nombre. Esa plataforma se va a llamar ahora Max. Max. Pelao. Okay. Es decir, ese nombre, HBO Max, bajó a negro. Desaparece HBO. Vamos a explicar por qué. Mucha gente sigue preguntándose, oye, pero ¿por qué le quitan el nombre de algo que tiene tantos años en la cabeza de la gente? HBO. Ya identificable, ¿no? Sí, Warner Brothers Discovery decidió cambiar el nombre después de todo, porque se daban cuenta de que había una identificación con el nombre HBO, con una programación para adultos. Por eso HBO tradicionalmente ha tenido tantos documentales controversiales, pero calidad premium, programas originales, décadas de trabajos, Los Sopranos, aquella comedia Curb Your Enthusiasm, Juego de Tronos, Sucesión. Mientras tanto, Max, como han señalado observadores, es un nombre muy genérico desde un punto de vista del branding, de la marca. Las dos razones básicas por las que Warner Brothers Discovery prefirió sacar las siglas de HBO y dejar pelado a Max con el relanzamiento es, uno, se busca abarcar una más amplia mezcla de programas. HBO Max, esa plataforma, se posicionó como sucesora de HBO, pero desde el principio incluyó mucho más de lo que había en HBO. Ahora con Max, Warner Brothers Discovery ha empaquetado una variedad de programas que no son de ficción del legado de Discovery Communications. Max tiene más, oigan bien, más de 35 mil horas, lo que duplica el contenido que tenía HBO Max. La meta de la compañía es permitir que cada miembro de su cartera de suscriptores vea lo que quiere en el momento que lo decida. Es decir, ya no está HBO. ¿Por qué? No, porque no queremos que identifiquen esa programación tan adulta, tan fuerte. Ahora, cuando un niño, un joven quiera entrar a la plataforma, va a tener
una cantidad enorme de horas de contenido para toda la familia. Esa es la razón principal por la que han sacado HBO del medio. Wow, muy interesante. No, pero es así que pasa. Pero es una pena que desaparezca ese nombre, porque ese nombre es muy lindo y eso es, y ese nombre existe desde el 78-79, Carlos. Por ahí, sí. Home Box Office, HBO. $5 cobraban. Oh, no, wow. Ahora se están pagando aquí cerca de 8. Yo pago $8 al mes por HBO, pero costaba $4 a $5 y le dijeron que eso no iba a funcionar. No, no, eso no va a funcionar. Y mira. ¿Tú te acuerdas cuando veíamos el logo original, que salía una cosa como en la ciudad y volaba y salían las letras así con una música, feature presentation? No, eso era tremendo. Eso era tremendo. Dame algo. Yo una vez puse el post de ese video. De cómo se hizo eso. Porque eso es miniatura. Sí. Yo vi cómo se filmó. Cómo se filmó. No, pero yo una vez puse el post, me refiero del video, de la presentación. Ya terminado. Que uno veía. Dime. No, pero tenemos que ir a un break, Carlos, primero. Nos dice aquí producción, a nuestros 115 comerciales que tenemos aquí en el programa, tenemos que irnos primero con nuestros patrocinadores y en breve regresamos con más informaciones, más cosas actuales, más cultura y más historia del cine aquí en Celuloide. No se mueva. Volvemos en breve. Oye, ¿qué haces aquí? Tenemos un problema y necesito de tu ayuda. Necesito otro saludo. ¡Cúbranse! Armando Guareño es un verdadero gestor cultural, cinéfilo, amante de las artes. Pero mucha gente lo conoce, Armando, porque él es el fundador, creador del Festival de Cine Dominicano en Nueva York, y está con nosotros en esta entrega de Celuloide para hablarnos de que en cuestión de horas vamos a tener aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, este Festival de Cine que ya llega a 12 años y Armando no se rinde. No. Armando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de entrar en materia con esta edición nueva del Festival de Cine Dominicano, Armando, háblanos un poquito, ¿cómo tú te acercas al cine? Bueno, tú sabes, cuando uno es joven y uno va a la universidad y esa búsqueda de encontrar la profesión que te queda llenar en la vida, fue un proceso un poquito... ¿Qué tú estudiabas en ese momento? Sociología. Ah, sociología. Pero mira, no está separado, ¿no? Pero me ayudó mucho en lo que es hoy en día. Pero claro, carrera. Que sí. Entonces, en la búsqueda, una vez yo estaba en Argentina y estaba un poco aburrido y fui a coger unos talleres de cine para matar el tiempo. Y yo me enamoré del cine. Yo vine, fue como una revolución. Entonces, de ahí vine aquí a la República Dominicana, que casualmente, no obvio, no había escuela de cine, más que la UAS. Entonces, ahí decidí no emigrar a Nueva York, sino ir a estudiar a Nueva York, a hacer una licenciatura en cinematografía en la ciudad de City College. Entonces, ahí mismo comencé a trabajar, creé un festival de cine estudiantil en la escuela. Dentro de la escuela. Sí. Entonces, no encontré quien le diera seguimiento. Y para darle seguimiento al festival de cine, decidí hacer una maestría, un posgrado. Entonces, hice un posgrado en producción cinematográfica. Después de ahí comencé a trabajar en diferentes festivales de cine como curador de cine. Trabajé para instituciones como el MoMA, el Guggenheim. Sí, el Museo de Arte Moderno allá en Nueva York. Sí. Exactamente. Guggenheim, muy bueno, sí. Entonces, y otras instituciones culturales. Pero llegó un momento en que yo ya quería hacer algo propio mío. Entonces, fui creador de un festival de cine infantil que ya tiene 14 años, que se llama Kick Cinema Fest. Y un día me vino a la mente, ¿por qué no hago una muestra de cine dominicano? En el cine de la 181, en el Alto Manhattan, que era épico, el Coliseum Cinemas. Era un plan piloto, no había ley de cine todavía, estaba en proceso. Hicimos el festival con todas las películas que habían aquí, que, o sea, no eran muchas, y fue un éxito. El festival eran 5 días, se extendió a 20. Fue como una pequeñita como producción de exhibiciones de películas que hicimos. Pero ahí entonces llega la ley de cine. Entonces reenforza la cinematografía dominicana y el festival de cine. Entonces, de ser un plan piloto para hacerlo cada 2 años,
Entonces ahí el festival se comienza a hacer todos los años. Con mucho éxito, gracias a Dios. Tenemos 12 años con el Festival de Cine. Somos uno de los primeros instituciones culturales que ha sido... El Festival de Cine Dominicano fue declarado que el día 9 es el día del Festival de Cine en Nueva York, en el área del noroeste. ¡Qué bien! O sea, estamos hablando de que estamos por encima de festivales, o sea, que tienen mucho dinero, mucho poder y con personalidades importantes de Hollywood, para no mencionar ningún, pero la gente sabe lo que es. ¿Cuál es, Armando, en pocas palabras, brevemente, la logística de organizar un festival? Porque sabemos que tú hay que mover muchas teclas para poder tener una participación de diferentes cineastas. ¿Cómo se inicia esa logística? Lo primero es, cuando termine el festival, al otro día hay que buscar fechas para la próxima edición. Una vez está la fecha, entonces comenzamos a buscar el perfil de lo que queremos enseñar. Porque yo siempre he dicho de que un festival de cine, sin quitarle mérito a lo que nadie hace, porque cualquier evento cultural aporta a la cultura, claro, valga la redundancia. Nosotros tratamos de tener una curaduría con propósito, de que no simplemente la gente vaya a ver películas, sino tenga un sentido. Este año... Tú coges, por ejemplo, a veces puedes coger una temática. Exacto, te doy un ejemplo. Este año son problemas personales, son sociales. O sea, tenemos bloques, vuelvo al tema ahora, vidas paralelas, que son de familias disfuncionales. Tenemos vidas de papel, que son... Esa la vamos a tener en esta edición. Son bloques de cortometrajes. Y vidas de papel, que son cortometrajes que tienen que ver con salud mental. Tenemos una que dice vida urbana, que tiene que ser también de la música urbana. Claro, claro. Además, el cierre es con la cuna del dembow. Sí. O sea, buscamos un perfil. Una vez tuvo que el perfil, entonces hacemos la convocatoria democrática. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Y mientras la convocatoria va en proceso, pues ahí viene el pan caliente, que es buscar los patrocinadores, que nos toma absolutamente un año casi buscar los patrocinadores para el Festival de Cine. Ya uno consigue los patrocinios, viene el proceso de buscar la locación donde se va a enseñar. La imagen del festival de ese año es muy importante, siempre es una imagen diferente, nueva. Tratamos de que la imagen sea algo marca país. ¿Ven? Hemos tenido afiches de las mujeres, de las muñecas sin caras, el pasaporte, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso de un año. Cuando se hace con criterio, no cuando se hace un festival de cine en dos días. ¿Tú me entiendes? Así, aquí tenemos 5 años con el Festival de Cine Dominicano y creo que lo estamos haciendo bien. Ha sido una labor titánica porque nos hemos enfrentado con muchísimas cosas de poder, pero yo siempre he dicho, y estas palabras son muy mías, que el poder y el poder, hablo de poder, no de dinero, el poder no puede competir con la creatividad. Y ahí es donde nos entramos nosotros y mi equipo, somos creativos, somos gestores culturales, y quizás eso es lo que a nosotros nos hace diferente. Que si tal vez no tienes todos los recursos que quisieras disponer, pero si tienes la creatividad, puedes sacar de abajo. ¿Cuántas películas interesantes no se han hecho con presupuestos exiguos? Totalmente. Presupuestos pequeñitos, sí. Y salen trabajos maravillosos. Uh-huh. Dentro, bueno, ya nos decía Armando fuera de cámara que en Nueva York, gracias a Dios, eso se ha basado con una fuerza tremenda este Festival de Cine Dominicano y que cada vez se agregan más patrocinadores importantes, sí, que sí, es básico para poder sobrevivir. Totalmente, es obligatorio. Es obligatorio, sí, porque... No, y lo bueno es que el público está respaldando. Sí, pues... Esto es muy importante. Sí, te voy a decir algo. Nosotros seguimos creciendo como Festival de Cine Dominicano. Yo siempre he dicho que aunque yo sea el fundador y director general del Festival de Cine, el Festival de Cine no es mío, porque yo tengo un equipo de trabajo que si yo no tuviera ese equipo, el festival no existiera. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ahora se va a hacer en New Jersey. Me imagino que tú tienes, Armando, algunos voluntarios. Miles. Sí, porque... Sí, miles de voluntarios. Sí, sí. Por ejemplo, todo el que trabaja en el Festival de Cine, nosotros eso es nuestro hobby. Nosotros no cobramos nada y todo el que está ahí lo hace por la pasión y por el amor al cine. Qué y por bien. La dominicanidad. Sí, y sí, porque sí. Somos de la diáspora. Esto comenzó allá. Entonces, el festival ahora se hace por primera vez en New Jersey.
Retomamos Montreal, que lo hicimos por 2 años. Allí en Canadá. En Canadá, sí. ¿Y la población, cómo es la población dominicana en Canadá? ¿Buena? Ahí es donde yo, mi punto es de que nosotros, nuestro primer target siempre va a ser el dominicano, sí. Pero nosotros tenemos un target más importante, el no dominicano, para que conozca nuestra cultura. Exactamente. En Montreal fue mágico, porque la audiencia del dominicano que era un 20%, después eran todos quebecuá. Ya, sí. ¿Me entiendes? Entonces esa es nuestra idea. También el festival, que ya más adelante se van a enterar, nosotros ahora nos vamos a otras latitudes, nos vamos a Europa, pero no puedo decir todavía dónde. Mira cómo está creciendo eso. Claro que sí. Entonces, nosotros lo que queremos hacer con el Festival de Cine Dominicano, lo que no ha hecho ningún país, sin apoyo gubernamental. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora, ¿verdad que sí? Que sea el primer festival de cine, marca país itinerante a nivel mundial. Y lo estamos logrando poco a poco. No quiero dejar pasar, Armando. Ahora me recuerdo. ¿Cómo te hiciste en el 2020 con la pandemia? Ser creativo. Yo hice el Festival de Cine Virtual. Sí, como hicieron todos los festivales, Cannes, pero, la Mostra de Venecia, sí, todo hicieron pero yo online. Yo lo hice más. Sí. Yo hice el Festival de Cine, hice una muestra mensual. Oh, durante el durante, año. Durante todo el año. Qué buena idea. Sí. Y me compré mi propia plataforma y me sentí que volví a la universidad. Porque me sentí que estaba estudiando ingeniería, porque me tuve que meter todos esos códigos. A fajarte con la computadora. Porque no tenía nadie. Y yo la tenía que montar, remontar, hice el diseño de la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que por eso no sentí tanto la pandemia, porque sí. Yo me pasé todo el tiempo como, ocupado. Sí, como un nerd, ¿verdad que sí? Como esa gente como... Sí, sí. Ya los ojos, ya ni los lentes. Cambié los lentes 2 veces. Yo creo que, mira, en la vida todo es saberte reinventar. Sí. ¿Me entiendes? Y cuando yo me considero una persona creativa, sin egocentrismo, ¿verdad que sí? Porque yo hago... De lo peor, lo mejor. Sí, sí, eso es lo ideal. Vamos entonces, Armando, vamos a recalcar la fecha de inicio de esta edición del Festival de Cine Dominicano aquí en Santo Domingo. ¿Cuántos días se extenderá? ¿Dónde estarán la locación principal o locaciones? Sí. Todo ese tipo de Mira, cosas. El festival, la quinta edición del Festival de Cine Dominicano es del 19 al 28 de junio, exclusivamente en Palacio del Cine. En Blue Mall. Sí, tenemos a Blue Mall, tenemos a Ágora y Sambil. Ah, muy bien. Sí, simultáneamente. Sí, mira. Eran 100 y pico de películas que teníamos, pero el presupuesto no llegó hasta ahí. ¿Cuántas? Espérate. Sí. 100 y pico de películas entre cortometrajes, la documentaje. Y la diáspora, ¿eh? Y la diáspora que trabaja ya. Claro, oh, sí. Ya. Que es un pulmón muy importante. Oigan, qué interesante en el festival. Eso, más de 100 producciones. Sí. Entonces, creo que estamos con 80 y algo ahora. La apertura, somos un festival de cine de premier mundiales. Se estrena ahí. Sí. Por ejemplo, la película de tienen el trailer aquí, de apertura es Rango de Honor. Rango de Honor. Esa es una película, tú sabes, súper interesante, que se ajusta al tema que tenemos este año. Hay una joven ahí que está interesada en el costo de la entrada. ¿Qué? 350 pesos, pero es el 2x1. Oh, sí, con la tarjeta de Banreserva, ustedes pueden comprar una taquilla y le dan una gratis. Está bueno. Sí, todo el festival es 2x1. No, pero está excelente. Sí. Así que si tú tienes un noviecito y lo quieres invitar al festival de cine, tú te la compras con tu tarjeta. Pues, señores, bueno, ya el tiempo se nos viene encima, pero... Pues entonces, sí, del 19 al 28, luego de ahí nos vamos a Santiago. Sí. De Santiago a Higüén, después de Higüén nos vamos a San Juan Ay, de la Maguana. Qué chulería, un recorrido por pues país. Esa es la idea, de llevar el cine a lugares de nuestro país donde mayormente no ven una congregación de películas dominicanas. Y no ha ido muy bien, por cierto. Y tanto que se identifica el dominicano cuando ve esos temas en la pantalla y mira eso y ve su gente. Yo creo que el éxito del Festival de Cine a nivel internacional es la nostalgia de la diáspora. Sí, sí, sí. Y también, mira, si los patrocinadores locales supieran la importancia de ser un Festival de Cine Internacional local, todo el mundo nos apoyaría porque es que nosotros somos el verdadero turismo. Porque en una película te enseñamos todo lo que es el país, nuestra cultura, nuestra música, gastronomía, sí. Nuestra idiosincrasia, nuestro modismo. O sea, nosotros somos transportando la cultura a otras latitudes. Bueno, Armando, ha sido un placer
Sabemos que te vamos a tener más adelante aquí en Celuloide, porque tú eres un gran conocedor de la cultura en sentido general, un gran fajador, como yo digo. Solamente gestores culturales como Armando son los que están en contacto con todos los obstáculos, todo lo que se le va atravesando en el camino, pero qué va, esa fuerza que te empuja por alcanzar cosas interesantes, por ayudar a la raza humana a llevar mensajes de interés, de autorrealización, todo eso lo abarca el arte. Gracias, Armando, mi hermano, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre, siempre. Nosotros continuamos con Celuloide. Continuando con el desarrollo de Celuloide, vamos a una de las partes más chulas de este programa, donde tenemos historia, curiosidades, hechos históricos importantes, efemérides, de todo un poco. Carlos, tú nos tienes algo muy particular sobre algo que tiene que ver con lo técnico del cine. Pero claro, porque he trabajado mucho en esto. Vámonos con el término de hoy, que es ángulo contrapicado. Un contrapicado. Y es cuando la cámara se sitúa por debajo del sujeto. Vamos a ver esta escena de Pulp Fiction, donde tanto Samuel L. Jackson como John Travolta son captados. Ellos están chequeando el baúl de un carro y se ve la toma desde abajo hacia arriba. En fotografía y en cine, el plano contrapicado, que es lo opuesto al plano picado, es una angulación oblicua inferior de la cámara, la cual se coloca mirando hacia arriba. En el lenguaje audiovisual, esto sirve para transmitir una situación de control, de poder, de grandeza y de seguridad. Los planos contrapicados nos colocan en una posición aparente de inferioridad respecto al sujeto enfocado. En la vida cotidiana se encuentran muchas imágenes de este tipo, por ejemplo, en las campañas presidenciales, donde se necesita resaltar la figura del político. De hecho, este plano fue usado habitualmente en la propaganda de la época fascista con Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Esto significa que el plano picado, opuesto al contrapicado, transmitirá lo contrario. Una variante del plano contrapicado es el llamado plano nadir. En este caso, la cámara forma un ángulo de 90 grados respecto a la línea de tierra, es decir, es un plano completamente vertical tomado de abajo hacia arriba. Por eso ustedes ven esa toma que tenemos ahí de Pulp Fiction. Hay otra toma que es la... Al colega Leo Silverio le encanta el picado, que es la cámara arriba tomando hacia abajo. Esto es contrapicado, de abajo hacia arriba. Vámonos con la historia, Emil. Bueno, vamos a recordarles que en junio 26 de 1925 se estrenó La Quimera del Oro, protagonizada, escrita y dirigida por el increíble y único Charles Chaplin. Abandonado en la región del Yukon, un vagabundo cocina un zapato, se enamora, cuelga en un acantilado y se hace rico. Obra maestra de Chaplin, en la que interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska a principios del siglo en busca de fortuna. Una fuerte tormenta de nieve le llevará a refugiarse en la cabaña de un bandido. En 1942 fue reestrenada en versión sonora. Sí, Charles Chaplin dijo que esta era la película por la que él quería ser mejor recordado. La Quimera del Oro ocupa el quinto lugar entre las películas mudas de más recaudación en toda la historia. Las otras cuatro cintas mudas que la superan en taquilla son El Nacimiento de una Nación del 1915 de D.W. Griffith, El Gran Desfile del 1925, la original Ben-Hur del 1925 también y Las Dos Tormentas del año 1920. En La Quimera del Oro, en la filmación, se usó 27 veces más celuloide que el que apareció en la edición final. Es la única comedia muda de Sir Charles Chaplin en que se comenzó a rodar con un libreto acabado. No, era un genio. Chaplin, wow. Para mí Chaplin es lo máximo. Vámonos a otra fecha, junio 26, pero del año 1979. Se estrena en Londres Moonraker 007, Misión Espacial. La cinta número 11 del agente James Bond, protagonizada por nuestro gran amigo Roger Moore. El agente 007 deshace el plan del magnate Hugh Drax,
que es interpretado por Michael Lonsdale, quien desea conquistar y asfixiar la Tierra con un gas mortal. Excepto por algunas tomas cortas o close-ups, toda la secuencia de Bond, mandíbula y el piloto cayendo del avión, con Bond y el piloto luchando por el paracaídas, fue filmada en lo que se llama... ahí están las imágenes. Gracias, Leo. Filmada en caída libre, porque trabajamos ahí. La cámara... Bueno, ¿de cuántas libras esa cámara? Fueron varios saltos que ellos tuvieron que dar para... Sí, dar para esta secuencia se montó una cámara en el casco de otro skydiver y algunas tomas son de los brazos y las piernas del camarógrafo. El cable que mastica mandíbula se hizo de licorice, que es una planta. El costo de Moonraker fue de $30 millones, casi tanto como lo que costaron las 8 primeras películas de Bond combinadas. El productor Albert R. Broccoli se quejó de que la secuencia de los títulos iniciales, que fueron hechos por Maurice Binder, costó más que el presupuesto completo de Doctor No del año 1962. Ahora, ¿y qué ustedes quieren? Porque yo no he visto cosa más linda para abrir una película que estos famosos créditos de apertura que han tenido tradicionalmente todas las películas de Bond. Es decir, se quejan de que el presupuesto nada más de los créditos de esta Moonraker costaron más que todo el presupuesto de Doctor No del 62, pero es una belleza, señores. Y quiero destacar que esta secuencia de Moonraker, la cual estamos viendo en pantalla, ahí no hay CGI ni nada de eso. Eso fueron, creo que más de 59 saltos en avión que tuvieron que dar los camarógrafos y stuntman para hacer esta secuencia. Claro, sin contar las partes que son close-ups de truqueo, cerca ya de la cara de Richard Kiel, que es quien hace de Jaws, y de Roger Moore como James Bond. Imagínate, esta película fue todo un éxito por muchos años, una de las más taquilleras de Bond, y vino después de La espía que me amó, que fue en el 77, que fue tremendo boom. Tú me esa tienes película. Algo, Emil, ahí de este logo, este símbolo de Columbia Pictures. Tenemos algo, que la gente no sabe de dónde surge la idea y cómo se adoptó tus trabajos de investigación. Dame detalles. El famoso logo de la Columbia Pictures, como lo conocemos, salió por primera vez en 1924. Claro, infinidad de variaciones antes del año mencionado y después de las modelos de las cuales se tomaron las fotos para el diseño e inspiración del logo o intro, son varias. Pero de las más importantes se pueden mencionar Claudia Dell, Amelia Butler, que fueron la cara del logo por años. Pero tal y como lo conocemos hoy, es gracias a una sesión de fotos del año 1991, tomadas por la ganadora de un premio Pulitzer, Kathy Anderson. Y quien posó para hacer la cara y el cuerpo de este nuevo logo, ¿quién fue? Nada menos que una simple modelo llamada Jenny Joseph, amiga de Anderson, que simplemente se juntaron para hacer el producto. Para lograr la foto perfecta, se hicieron cientos de fotos de diferentes formas, diferentes iluminaciones, ángulos y sitios, y una luz especial que se reflejara en los ojos de dicha modelo. Dos detalles curiosos es que Anderson no sabía para nada que su foto sería la escogida ni que sería para el famoso logo de la Columbia Pictures. Y Joseph, créanlo o no, al momento de posar para el logo estaba embarazada. Y ese es el logo y la historia del logo de la Columbia Pictures, que ha sido inspirado en la cara de esta modelo desde el 1992. Muchas gracias a Emil. Buen trabajo de investigación. Eso es lo que queremos, que ustedes desarrollen la cultura cinematográfica que en este país está en el suelo. Nosotros queremos que aprendan las interioridades de la industria, la tecnología, el aspecto económico, la historia, las curiosidades. Eso es lo que queremos. Por eso se creó este programa Celuloide. Muchas gracias, Emil. Buen trabajo. Vámonos a la pausa. En breve seguimos con Celuloide por RTVD. I didn't think I'm ever going to fly with anyone else. You're so right, Mr. Bond.
This is where we leave you, Mr. Bond. A little premature, isn't it? Enjoy your flight. Continuando con el desarrollo de celuloide, tenemos ahora un invitado muy especial. El periodista, cineasta y productor Fernando Quirós nos acompaña. Él dirigió el importante documental Expediciones de junio del año 2014, que ganó el Soberano en el año 2014. Y ese documental será pasado esta noche después de nuestro programa. Bienvenido, señor Quirós. Un placer y honor tenerlo aquí en celuloide. Gracias, celuloide. Me siento muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá. Señor Quirós, este documental... Fernando, Emil. ¿Eh? Fernando. Fernando, gracias. Este documental sobre las famosas expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Sí. Es lo correcto, ¿no? ¿Qué tan trabajoso fue y qué veremos, qué podrá disfrutar en esencia, aparte de lo histórico, sí, nuestro público esta noche al ver el documental? Bueno, pero primero para contextualizar a la audiencia, el documental... En 87 minutos, 35 entrevistas, narra el dolor, el sufrimiento, las torturas de los dominicanos y extranjeros que vinieron en un esfuerzo y sacrificio a luchar contra la tiranía de Trujillo en 1959. 14 de junio, 6 de la tarde, que era domingo, y unos días después, 20, por las costas de Maimón y Estero Hondo, Puerto Plata. Eran 196 hombres. Eran 154 dominicanos y estaban apoyados por 22 cubanos, 13 venezolanos, había 5 puertorriqueños, había 2 españoles y había un guatemalteco. La idea era, y se formaron militarmente, se entrenaron en Cuba. En Cuba, en Mil Cumbres, hubo un acuerdo de Fidel Castro, que en el 1959 había ganado la revolución. Y para ganar y derrocar a Batista, el dictador de la época, los dominicanos se le habían apoyado con armas en Venezuela. Estamos hablando que había en esa época los dominicanos que luchaban contra la tiranía estaban en Nueva York, en Puerto Rico, en Venezuela.
crearon lo que se denominó el Movimiento de Liberación Dominicana. Y hubo un brazo armado que se le denominó el Movimiento de Liberación Dominicana. Entonces, entrenaron de marzo a junio en Cuba con los esfuerzos y el apoyo de la Revolución Cubana y decidieron salir, aún sabiendo que no estaban preparados, a esta lucha de junio 14. Me imagino lo de la Revolución Cubana, el tumbar a Batista, el triunfo de Fidel, eso alimentó mucho el idealismo, ¿no?, de todos los jóvenes revolucionarios, no solo que querían acabar con la tiranía de Trujillo, sino, me imagino, de los jóvenes revolucionarios de toda América Latina. Había una efervescencia en toda América Latina porque ya igualmente en Venezuela, que gobernaba Rómulo Betancourt y habían derribado al dictador Marco Pérez Jiménez, igualmente los dominicanos allá habían cooperado. Había como una especie de alianza, por lo que tú dices, Emir, de ideales de libertad y de lucha. Y aquí en República Dominicana quedaba Trujillo. Trujillo, en el 1960, su régimen mata a las hermanas Mirabal. Eso fue un cercado ya a su tiranía, porque hubo medidas de la OEA, Estados Unidos ya no estaba conforme. Entonces eso vino a darle un poco de fuerza al exilio dominicano con este apoyo. Cuando llegan acá el 14 de junio, vía aérea, porque por Puerto Plata, Maimón Esterondo fue en dos embarcaciones, inicia 26 días de lucha en las montañas. En el caso de Puerto Plata... Vino un grupo, fue un grupo que vino aéreo y barco también, ¿no? Las dos embarcaciones, vías. Exactamente. Por Constanza vinieron en un avión comandado por Enrique Jiménez Moya, que la calle, la prolongación Churchill lleva su nombre, y luego que matan a Jiménez Moya en la montaña, asume el liderazgo, porque los grupos se dividieron en las montañas, el comandante cubano, que era el delegado de Fidel, Delio Gómez Ochoa. Estamos hablando en los primeros meses de Fidel, no cuando comienza, ¿verdad?, su régimen. Ahí quisiera, perdón que lo interrumpa, hacerle una pregunta. ¿Cuál es la parte céntrica del documental? ¿Cuál es la parte que usted entiende que más se quiere enfocar en lo que fueron las expediciones? Bueno, es el llamado al mundo de libertad. Siempre se dice que las expediciones militarmente no fueron un éxito, pero que moralmente la sangre derramada por estos hombres y mujeres fueron la clarinada de que ya República Dominicana decidía vivir en libertad. Y date cuenta que a raíz de las expediciones surge unos 7 meses después el movimiento 14 de junio que lidera Minerva Mirabal y Manolo Tavares, su esposo. Hijos de funcionarios, hijos de personas adineradas del país, clandestinamente deciden reunirse. Y es Minerva Mirabal quien le pone el nombre en honor a las expediciones. Y es ella que se usa el seudónimo de Mariposa, y por eso a las hermanas luego se le conoce como Mariposas, que en esas reuniones se conocía de lucha. O sea, lo que estamos hablando del impacto que tuvo las expediciones de junio. ¿Toda esta parte sale explicada en el documental? Está todo narrado. Y lo muy importante es saber que aquí vinieron abogados importantes, médicos, economistas de importantes familias dominicanas que habían estudiado en Inglaterra, que habían estudiado en Alemania, en Estados Unidos. Estábamos hablando de crema y nata de la sociedad dominicana, de jóvenes, vinieron padres e hijos. Por ejemplo, el documental tiene como protagonista a doña Luz Noel, viuda Jiménez. Su hijo, Leopoldo Jiménez, tenía 17, 18 años. Ellos tenían varias décadas viviendo en el exilio en Caracas, Venezuela. Y él le escribió a ella que le permitiera venir en las expediciones. Y ella le contesta, y llorando dice en el documental, que él le dice, tú eres la madre más comprensiva del mundo. El dolor de ella como madre, que al momento en el documental tenía 95 años de edad y era la única madre viviente de expedicionario, es que nunca pudo saber dónde estaban los restos de su hijo. Wow. Los expedicionarios fueron torturados, le arrancaron las uñas, los dientes, los planchaban, le descargaban eléctricamente, lo sentaban en sillas eléctricas para las torturas, le manipularon los interrogatorios.
Estamos hablando que no hay forma de describir, se dice en el documental, que esta realidad supera la ficción de lo que pudo haber hecho el régimen. Por ejemplo, Octavio Mejía Ricard Guzmán, que era médico, había estudiado en Oxford, Inglaterra, y estudió una especialidad en Alemania sobre operaciones o cirugías torácicas. Él fue en Estero Hondo, le dieron machetazo en la nuca, le dieron tiro en los hombros y lo amarraron con alambre de púa. Y luego entonces el grupo de Ramfis Trujillo lo llevó a los centros que tenían y fueron sepultados en fosas comunes. Por ejemplo, aquí en el Centro de los Héroes, que lleva precisamente, la gente le dice el área de la Feria de la Paz, recordando el reinado de Angelita Trujillo. El Consejo de Estado en 1962 nombró esa zona, donde está el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, como el Centro de los Héroes. Y calles importantes, ya hablamos de Enrique Jiménez Moya, lleva el nombre, y Juan de Dios Ventura Simón. Juan de Dios Ventura Simón fue un militar de la era de Trujillo que desertó, tomó un avión y se fue a Puerto Rico y se sumó a las expediciones. Era el esposo en el momento de doña Yolanda Guzmán, también lleva su nombre. Él le hizo un mensaje a los militares dominicanos en un audio invitándolo a la lucha. Pero luego fue torturado e incluso el régimen lo puso a decir lo contrario. A decir lo contrario. A decir lo contrario. Hemos visto ese video y oído esa grabación. Sí. Él, lo van a ver en el documental lo que dice en su momento su viuda, de cómo él fue torturado, de cómo fue planchado. Dice que era un hombre muy elegante, que era un hombre militar y lo dejaron totalmente sin dientes, sin uñas, totalmente desconfigurado físicamente. Usted habla con una muy linda pasión del trabajo que hizo. Y ahí me quiero ir a algo personal. ¿Qué te motivó, Fernando, cuando hiciste esto, ¿no? En el 2013, ¿qué te motivó a hacer este documental? Emil, mi formación es periodista. ¿Ya? Yo soy de una zona, yo nací en Villa Tapia y mi familia es de La Vega. Cuando yo tenía unos 13 años, yo ya regresaba de la escuela y terminaba de almorzar e inmediatamente iniciaba unos libros sobre la era de Trujillo que tenía mi padre, Fernando. Bernard Diedrich, recuerdo, sobre la era de Trujillo. Y cuando llego al periodismo, que comienzo en el periódico Hoy, veo que hay figuras que viven, Mayovanés Vargas, Delio Gómez Ochoa, Poncio Pozalet. Yo dirigí el conversatorio La Esquina Joven del periódico Hoy e invito a esas figuras y emocionan a la juventud porque son testimonios vivos de la época de su lucha. Y lo hice en dos ocasiones. Luego, cuando estuve en el Listín Diario, yo escribí una serie de reportajes que se denominó... O sea, que lo inspiró el palpar personalmente parte de la historia de eso. Y cómo el dominicano por 31 años vivió pisoteado, desapariciones, torturas, prisiones, y Trujillo era el dueño de todo. Lo dice el documental de cómo Trujillo instauró leyes para que las personas no andaran descalzo, pero era para que le compraran zapatos de su fábrica, de que pintaran periódicamente las casas para que le compraran pintura a su fábrica, que en la casa decía Dios y Trujillo, el benefactor de la patria, el primer profesor, el primer maestro. Eso está chulo ahí. Entonces, todo eso lo veremos esta noche. Lo vamos a ver esta noche. Y finalmente, el antecedente del documental fue un reportaje, ganó premio Funglode, se llamó una serie, Enamorados de un Puro Ideal. Entonces yo fui a Constanza, fui a Bonao, fui a los diferentes lugares, aeropuertos, fui a las costas de Puerto Plata, donde sucedieron los hechos y refrescamos testimonios, entrevistas, fotografías de la época, wow, interrogatorios y presentamos. Este documental ganó, como dice, Premio Soberano 2014, ha sido presentado en la Cinemateca de México, ha sido presentado en la Universidad de Panamá, en el Senado de Puerto Rico y en todas las universidades del país. Bueno, no hay más que hablar. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fernando Quirós, director y productor del documental Expediciones de Junio, el cual veremos inmediatamente termine
celuloide esta noche. Usted lo podrá ver aquí, solo en el Canal 4, Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública. Lamentablemente, y como todo en la vida, todo tiene un final y hemos llegado al final de este celuloide. No sin antes recordarle que quédese ahí en sintonía con Radio Televisión Dominicana para que disfrute el documental Expediciones de Junio, que viene inmediatamente, termine este programa. Carlos Almanzar, tenemos que llorar la tristeza de que nos vamos. Estamos volando. Nos vamos a Europa, a Europa en este momento. ¿Vamos a salir a Europa en este momento? Vamos a salir allá, buscar más informaciones, hacer más investigaciones. Ajá. Porque cada domingo aquí a las 9 de la noche, y repetimos el jueves a las 10, vamos a tener celuloide, con muchas cosas interesantes. Vámonos. Ah, ¿no vamos entonces? Sí, pero claro. Nada, señores. Carlos Almanzar y Emil Mariani les dicen a ustedes hasta la próxima. Y siga, por supuesto, disfrutando de tu televisión pública, Radio Televisión Dominicana. Hasta la próxima.